Recomiendo aquí en el lobby del Inter Tower Hotel, ya saben ustedes, un hotel con calidad internacional y calidez local. Vamos a hablar con el arquitecto Nicolás Cuesta, con quien, en fin, nos encanta charlar acá en el Inter Tower Hotel muchas veces. Creo que hemos coincidido ya otra vez acá, sí, ¿no? Sí, estuvimos una vez. Estuvieron de fiesta en San Justo. Sí, la verdad que estamos, y bueno, un poco se vio esto, ¿no? Pero que también se venía, no digo perdiendo, pero ese afecto por lo propio, esa autocrítica demasiado exagerada, que ya no es autocrítica. Cuando uno empieza a criticar todo lo que tiene cerca, no es autocrítica, ya es una falta de cariño por lo propio. Y bueno, creo que hemos tenido un momento de recuperación del amor por la ciudad en este 148 cumpleaños de nuestra ciudad, que fue el 6 de mayo. Se nos ocurrió, bueno, hacer un día de fiesta con un desfile cívico-militar, pero no solamente eso, sino que lo complementamos con un proyecto de centro comercial a cielo abierto que estamos trabajando ya hace 2 años personalmente con el centro comercial y con CAME, donde hemos ido a varios congresos, creo que a 3 ya fuimos a Buenos Aires para aprender. Y como resultado de estas dos cosas salió un día que empezamos con la visita del gobernador a las 3 de la tarde en un acto, con un desfile de 70 instituciones. Estuvo el gobernador, ¿no? Estuvo el gobernador, sí, sí. Sí, que la verdad que fue una invitación más que uno hace y bueno, evidentemente la relación que estamos teniendo con la provincia, sobre todo en el trabajo, ¿no? Hizo que él decida ir y nosotros, la ciudad entera, feliz, ¿no? Porque que venga el gobernador a festejar el cumpleaños de una ciudad es importante. Y creo que también él se ha ido muy contento porque estábamos sacando la cuenta de que había algo así como 10.000 personas, que para una ciudad como San Justo es mucho, ¿no? Y en el desfile había 70 instituciones, que donde se ve realmente lo que son las ciudades del interior, ¿no? La representatividad que tiene. Y participación por sobre todas las cosas, que es lo que hablabas de la gente de San Justo y de poblaciones vecinas, ¿no? Ha recuperado una autoestima, digamos, San Justo, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando en eso, sobre todo en la región. Un poco es lo que uno está estudiando, cómo transformarse o terminar de consolidarse como un polo regional en cuanto a todo lo que es este portón del norte, como nos llaman a San Justo. Para que sea una estación intermedia, una ciudad intermedia entre por ahí lo que puede ser una ciudad grande o capital como Santa Fe o Rosario y que ayude a la dinámica de toda la región. Bueno, eso es San Justo, pero hay que trabajar muy duro, tenemos muchos programas. Algunos culturales, otros sociales, deportivos, productivos. Naturales. Naturales, exactamente. La emergencia hídrica ha dejado. Es parte de esta historia, sí. Ha dejado heridas. Sí. Que afortunadamente hay promesas, ojalá se cumplan. Algunas ya han sido realidad con respecto a un aporte, digamos, para. Bueno, por sobre todas las cosas, lo que son las carreteras. Las rutas. Los caminos. Sí, yo vengo de una reunión con el ministro Garibay de Infraestructura ahora a las 3 de la tarde y un poco hablando de esto, que bueno, todo no se puede, pero evidentemente en este congreso que te contaba, en este workshop que fui en representación de la provincia de Barcelona, justamente. ¿Estuviste en Barcelona? Sí, era de ciudades intermedias. Y bueno, fui como intendente representante de la provincia, el único. Y era la temática central fue esta, cómo derivar en las ciudades más capacidad de acción, ¿no? Sobre todo en lo económico, porque, a ver, si todas esas retenciones de soja que se fueron de San Justo hubiesen quedado, aunque sea una cajita, digo, llévala, pero dámela en camino.
hoy esa misma gente no estaría sufriendo como está la gente de campo, la mayoría con problemas bancarios serios que todavía terrible. Ni siquiera se han visto, terrible. Cuando, a ver, hicieron aporte durante 10 años, aportes extraordinarios. Conozco una empresa, una vez no le gusta hablar de plata, pero me decía el otro día una empresa que va a tener muchos problemas, que en 10 años aportó solamente de retenciones, sin contar ganancia, IVA, etcétera, 31 millones de dólares. Oh. Y ahora está fundida. Así nomás. Por 5. Por 8. Así nomás. Entonces, fíjate vos la terrible. Qué injusticia. Y cuánta gente está quedando. Además. Cuánta ya está quedando gente sin trabajo. Entonces, bueno, este workshop trató de eso y es una postura que uno, a ver, desde acá, ¿qué puedo hacer, no? Porque estamos hablando de una política de federalización de la economía más. Si bien Argentina es un país federal, no termina de serlo con respecto a las ciudades, porque siempre estamos dependiendo de una decisión de arriba de que te puedan ayudar. Y bueno, yo creo que es un trabajo que tenemos por delante en esto de transformarnos en regiones fuertes, que también luchemos por una potestad mayor. Como lo hizo el brigadier, ¿no? Estoy estudiando cada vez más, un poco con mi amigo Orlando Veracruz, que me ayuda en esto de decir, bueno, ahora festejamos la independencia y entre el 1816 hacia adelante hubo una etapa muy importante, que fue la que Santa Fe, a través del brigadier, tuvo una lucha que creo que marcó la historia del país. Así es. En esto del país federal. Bueno, uno le gusta eso y bueno, creo que hoy nos toca a nosotros lucharlos de otro lugar, no vamos a subir a un caballo y hacerla del brigadier. No, y aquello de la provincia invencible no deja de tener en estos momentos la fuerza necesaria, ¿no? Para vencer, bueno, hay que las acordarse. Vicisitudes, ¿no? Mi idea de festejo, porque festejar el 9 de julio lo vamos a festejar en todo el país por igual, ¿no? Pero Tucumán hará lo suyo y Salta hará lo suyo. Yo espero que los santafesinos hagamos lo nuestro, ¿no? Y lo hagamos a nuestra manera. Nosotros en San Justo vamos a tratar de hacer hincapié en la forma que Santa Fe y que la región nuestra vivió esa independencia, ¿no? Bien, bien. Federalmente y con estos caudillos que, bueno, yo humildemente digo, me parece que si los santafesinos quisiéramos a Lope como los salteños quieren a Güeme, sí. Seríamos mucho más grandes de lo que somos. Así es. De cualquier manera, creo que haría falta un poquito más de... No quiero utilizar un adjetivo, pero de apriete intelectual o cultural, educativo, a los chicos y a los jóvenes para que supieran realmente lo que significó la lucha intestina, ¿no? Para que no caigamos otra vez en confrontaciones que lo único que hacen es retardar... Pero estamos a tiempo. Estamos sí. A tiempo, a veces que yo creo que no hay San que luchar contra nadie, la lucha no ejemplo. Es contra nadie. San Justo es un ejemplo, porque ustedes trabajan muy unidos, ¿no? Sí, sí, hay que fortalecerlo, porque eso no... Decía, fui a una charla de Cachito Vigil, el director técnico de Las Leonas, y decía, no somos, estamos siendo, o sea, todos los días así uno es, trabaja para lo que es, digamos. Entonces, esto de los actos, de fortalecer los eventos, ahora tenemos el maratón, un maratón que no existía en San Muy Justo. Muy participativa, me comentó Rodrigo. La idea es transformarlo en un maratón más, como está el de Reconquista, el de Santa Fe, el de Rosario. Pero muy interesante, digamos, son tres. Contanos. Sí, hay un 4K, que hay una parte caminata y otra parte... 4K y 10K. Ah. Tiene una parte de 4 kilómetros que va a haber caminata, que es amateur, digamos, para familiar, toda la gente, digamos. Familiar. 4 kilómetros para los chicos de las escuelas secundarias que se anotaron, tenemos ya anotado alrededor de 700 chicos, competitiva, a los cuales le hemos dado 50 chips a cada escuela de San Justo, cada chico con su remera identificatoria, bueno, de un nivel importante. Y después el 10K que pasa a ser parte del circuito de maratones que pensamos que el Maratón Ciudad de San Justo, que va a ser siempre en honor al cumpleaños de la ciudad, pensamos que se tiene que instalar como... Pretendemos que se instale como uno más, ¿no? Hay maratones importantes algo... en la provincia como algo fijo y bueno, que ayuda a esto de polarizarse, ¿no? San Justo, San Justo en deporte nadie va a discutir lo que significa Colón y San Justino para la sociedad, para la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Hoy son los dos clubes que han salido campeones, el último campeón fue San Justino y el anterior fue Colón de la Liga Santafesina. En el básquet la asociación, la última final la ganó San Justino sobre Colón, o sea, jugaron los dos equipos de San Justo en una asociación que es de la ciudad de Santa Fe y de su región.
eso es fuerte, digamos. Tenemos que asumirlo y bueno, nuestra todo idea con es gente nativa, digamos, con gente... Sí, mayormente sí, eso a veces. Es lo interesante. Siempre reforzándose de Barcelona, la fuerza la que identidad. Tiene sí. Lo que es lo local, ¿no? Sí, un trabajo que bueno, que nosotros uno ha llegado para yo he estado en San Justino como dirigente y hoy me toca estar en la ciudad representando también a los dos clubes en este caso y a los otros, como está el Club Tiro Federal, Barrio Reyes. La idea es fortalecer estas instituciones y materializar esa identidad como ciudad, a través del conocimiento, del profesionalismo, del planeamiento, de la educación. Bueno, distintas herramientas, estamos trabajando mucho en lo productivo, hemos fundado una incubadora de empresas, toda en asociación con proyectos de la provincia y algunos propios, centro de inclusión laboral, distintos esquemas productivos. A veces parece que en la ciudad del interior uno para tener trabajo tiene que traer la General Motor en un helicóptero, ¿viste? O en un portaavión. Y no, y el trabajo genuino, el verdadero, es este de la PYME, ¿no? El de las 10 familias que se trabaja con emprendedores, con fomento de la pequeña y mediana empresa, que bueno, nos está yendo bien, pero recién empieza, ¿no? Son 5 meses que llevamos, 6. Que bueno, tenemos fe de que la gente está respondiendo. Lo que hizo la gente de acompañarnos, porque vos podés organizar un evento como el que hicimos del desfile, que terminó a las 9 de la noche, y poder organizarlo 20 veces y que no vaya nadie, ¿no? Mira. Que vayan 10.000 personas a una ciudad de, que está llegando a los 30, al 30% de la ciudad en la calle, es una respuesta a la gente que nosotros estamos muy agradecidos porque te da fuerza, ¿no? Te da fuerza. Todo en paz, tranquilidad, por un apoyo. Mira, digamos, no sabes lo que emotivo, son las imágenes inclusive. Después. Le invito a la gente que busque en los Facebook del gobierno de la ciudad de San Justo o en un Facebook de Gabriel Durdos, que fue su fotógrafo muy bueno que tiene la ciudad, que si uno busca San Justo en el Google van a aparecer todas las fotos de él y de otro fotógrafo. Y él fue el fotógrafo y la verdad que hay fotos espléndidas. Hay imágenes de dron con la ciudad llena, la plaza, la calle. Bueno, un evento que creo que nos representa. Fantástico. Nos quedan un par de minutos antes de disfrutar estos sándwiches, estas exquisiteces, terminando ya el cortadito. Y en este par de minutos que nos quedan, o quizá un poquito menos, ¿algún tema que te hubiera gustado manifestar, publicar? No solamente nos están viendo en San Justo, sino en parte de la provincia. Creo que en esto que hemos dicho está un poco lo que nos está pasando. Solamente el mensaje de que en este momento de crisis, sobre todo agropecuario, que tengamos muy en cuenta el interior, que hay toda una fortaleza que tiene la provincia y que se traslada al país, que bueno, no alcanza con que nosotros desde nuestro lugar lo apoyemos, me parece que se requiere más apoyo y que bueno, que esperamos que se dé, desde la provincia. Ojalá. Lo estamos sintiendo. Que cumpla la nación también. Que la nación también pueda hacer un esfuerzo y que, por más que sabemos que puede haber crisis en todos los ambientes, bueno, toda esa plata que se fue, yo creo que es momento que de alguna manera tiene que cumplirse que el respaldo salir. Para que salga adelante, porque se va a sentir toda la provincia. Entonces, hay que ser optimista, seguir trabajando. Sí, yo creo que con optimismo, nada más. Exacto. O sea, la gente sobre que se secó la tierra, allá el tractor se pone en marcha y no importa si no hay nafta porque todos empezamos a trabajar para lo mismo, pero creo que es un momento para ponerle fuerza y sumarle a esa calidez, ¿no? Y a ese factor humano sumarle empuje, conocimiento y un poco de buena conducta y de falta de dejar de pelearnos entre nosotros. Tal cual. Y empezar a focalizarnos en el futuro, ¿no? A unirse, a trabajar. Y las nuevas generaciones vienen bien. Yo tengo un hijo de 14 años, una hija de 11, y lo veo que ellos no distinguen pelea. No. Y me parece que hay todo un perfil que tenemos que cuidarlo, ¿no? Para el futuro. Sí. Gracias, Nico, gracias arquitecto vos, Nicolás Cuesta, un hombre como siempre lo apreciamos, o lo aprecian ustedes, lo hablo, digamos, en nombre de ustedes también, como un hombre trabajador, serio, responsable y por sobre todas las cosas, estudioso y muy conocedor de las cuestiones que tienen que ver con su ciudad, con el portón, ¿cómo era el portón? Portón del Norte de Santa Fe. El Portón del Norte, con San Justo. Bueno, aquí en el Inter Tower Hotel vamos a disfrutar de estas exquisiteces y les recordamos que en el primer piso está el Julio Restaurant. Increyendo, hay unos menús ejecutivos realmente interesantísimos al alcance de todos los bolsillos, lo recomiendo con
la calidad internacional y la calidez local. Intertower Hotel, lo recomiendo.